¡No! ¡Nada va a estar bien! ¡Carra no me ama! ¡Sí! ¡Ya sé que Carra no te ama! ¡Pero todo va a estar bien! ¡Nada va a estar bien! ¡Sí, pero bueno, cálmate! ¡Estoy sufriendo muchísimo! ¡Tú sufres siempre, Bastatore! ¿Y entonces? ¡A ti nunca te han roto el corazón! ¡No me entiendes! ¡No, pero sí te entiendo, Bastatore! ¿Qué entiendes? ¡Haz silencio! ¡Una vez se me cayó un caramelo al suelo, ¿sabes? ¿Y crees que es lo mismo acaso, Arex? ¡Claro que es lo mismo! ¡Era mi caramelo! ¡Ya silencio, Arex! ¡Silencio! ¡Y ni hablar de esa vez en la que se me derritió todo el helado! ¡Arex, ya cállate! ¡No tienes ni idea! ¡Tranquilo! ¡Todo va a estar bien! ¡Los caramelos se pueden comprar de nuevo! ¡Y también el helado! Bueno, tú también puedes volver a comprar, ¿qué es lo que te falta? ¡Carla! ¡Me falta Carla! ¡Oh, bueno, claro! ¡También puedes volver a comprar a Carla! ¡Tranquilo! ¡Ah, no, espera, no! ¡Bueno, tranquilo! ¡No estés así! ¡Hagamos algo genial! ¡Divirtámonos! ¡No quiero divertirme para nada! ¡Vamos! ¡Tené un increíble bistec de iguanodón! ¡No la quiero! ¿Dijiste que no un bistec de iguanodón? ¡Esto es realmente grave! ¡Yo quiero a Carla! ¡Bien! ¡Si quieres te cocino a Carla! ¡No me refiero a eso! ¡Oh, bien! ¡Lo lamento! ¡Qué tonto! ¡Yo quiero a Carla para casarme! ¿Quieres cocinarla? ¡Bien! ¡Te entendí entonces! ¡Casarme! ¡Casarme! ¡Quiero estar con ella toda la vida! ¿Que se comió tu comida? ¡Wow! ¿Y por qué la amas entonces? ¡No se comió mi comida! ¡Yo solamente te digo que... ¡Nadie me entiende! ¡No quiero hablar contigo! ¡Solo quiero a Carla! ¡Nadie me entiende! ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué escena tan vergonzosa? ¡Tú eres vergonzoso! ¡Ya cállate! ¡Bien! ¡Nunca había escuchado eso antes en mi vida! ¡Yo quiero! ¡Oh, Bastatore, basta! ¡Deja de lloriquear tanto! ¿Qué no te das cuenta de que es muy ridículo? ¡Basta! ¡Ya no quiero volver a sentir ninguna emoción! ¡Libérenme de esta prisión llamada emociones! ¡No la soporto más! ¡Me hacen daño! ¿Que debes ir al baño? ¡Tranquilo! ¡Hay uno muy cerca en la casa! ¡Solo entra, tranquilo! ¡Huele un poco mal porque fui hace rato, pero estarás bien! ¡No dije baño! ¡Dije que me hace daño! ¡Exacto! ¡Ve al baño! ¡Está cerca! ¡No! ¡No dije baño! ¡Dije daño, Arex! ¡Estoy sufriendo! ¡Bueno, ve al baño rápido! ¡Tú nunca entiendes nada! ¿Qué quieres que haga si no se te entiende nada? ¡Vas a tonearlas como un tonto ahí llorando! ¡Vuelve en ti! ¡No, no quiero volver en mí! ¡Estoy muy triste! ¡Déjame aquí sufriendo en paz! ¡Ay, no sé cómo ayudarte! Si quieres ayudarme, toma los sentimientos que tengo ahora y arráncalos de mi pecho. ¿Cómo qué? ¡Ya no quiero volver a sentir nada más nunca! ¿Quieres comer algo de fruta? Es raro en ti, pero bueno, podría encontrártelo, ¿sabes? ¡No, digo, no quiero sentir más ninguna emoción! ¿El sozón? ¿Qué fruta es esa? No la conozco, pero podría buscártela. ¡Arex, mírame, lee mis labios! ¡De nuevo con el baño! ¡Te dije, no te aguantes! ¡Es malo para tu salud! ¡Ve ahora mismo! ¡No, lee mis labios! Bien, lo siento, estoy más sordo que de costumbre el día de hoy. Sí, bien, no me importa, escúchame. Yo no quiero volver a sentir emociones. Oh, entiendo, ¿y por qué? Porque son muy dolorosas. Oye, no está doloroso, fui al baño hace solo un rato. ¡Son dolorosas, dolorosas! Ah, bien, lo siento. Quiero encontrar la forma de no sentir nunca nada más. ¿Quieres comer fruta nada más? ¡Que no quiero volver a sentir nada más! Oh, bien, ¿y cómo pretendes hacerlo? Vamos con el chamán y que me dé una poción para no sentir ningún sentimiento más nunca, Arex. ¿Bastatore, crees que realmente sea una buena solución para tu problema? ¡Claro que sí! ¡Al menos no volveré a sufrir por esto! Para mí es algo exagerado esa solución, pero bueno, si realmente no sientes nada más nunca, eso podría ser incluso peligroso para ti. Bueno, si no siento nada, al menos seré un poco más tranquilo, ¿no crees? No sentir nada al final es una emoción también, un sentimiento, algo que llega a ocurrir dentro de nosotros. Así que no creo que me afecte en nada, tranquilo. Sí, no sentiré nada de nada, seré como una piedra, ¿sabes? Pero si lo haces, no volverás a sentir nada, incluida la felicidad o la alegría, furia. ¡Exacto, furia! ¡Oh, nunca volvería a sentir furia! ¡Eso quiere decir que nunca más va a molestarse conmigo! ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Nada, solo pensaba en voz alta. ¿Eh? ¿Sobre qué? ¡Que tienes razón! ¡Cancelar tus emociones, sin duda, es lo que tenemos que hacer ahora mismo! ¿Ah, tú crees? Sí, porque así no volverás a sufrir más, pero sobre todo no volverás a molestarte conmigo por ningún concepto. Y así podré comer lo que quiera, y podré hacer lo que quiera, jugar, hacer tonterías, bailar y todo, cantar también. Y nada de esto haría que te molestases conmigo. Sería un sueño, Bastatore, que no se molesta por nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien decidido! ¡Vamos con el chamán ahora! ¡Y pidámosle que elimine tus emociones! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante!
¡Señor chamán, requiero de usted! ¡Oh, también quiero un té, un bosque rojo, por favor! ¡Ay, de nuevo ustedes! ¿Qué quieren? ¡Se lo dije! ¡Un té bosque rojo para mí! No, Arex, no se refiere a eso. ¡Oh, no! ¡Bien, un té verde puede ser mejor! ¡Arex, no vinimos aquí a tomar el té! ¡Recuérdalo! ¡Oh, cierto! ¡Qué lástima! ¡Señor chamán, quiero una poción que no me haga sentir nada más nunca, por favor! ¿Cómo? ¿Quieres una poción que no te haga sentir ninguna emoción nunca más? ¡Exacto! O sea, no quieres sentir nunca más nada. ¡Justo así! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Cero dolor, cero emociones y cero insatisfacciones también! ¿Estás seguro, seguro? ¡Segurísimo! ¡Estoy harto de probar emociones! ¡Qué cosa tan estúpida! ¿También quiere fruta? ¿Qué les ocurre hoy? No, no dijo eso, Arex. Dijo que era una cosa muy estúpida. ¡Oh, muy bien! Bueno, tienes razón. No, no tienes razón. No digas eso, Arex. Solo estoy harto de estar tan triste. Y yo harto de que te molestes conmigo por todo. Es simplemente de las cosas más estúpidas que me han pedido jamás en todos estos años. Vamos, no sea tan malo, señor chamán. Entiéndame un poco. Y a mí también. ¿Sabe lo complicado que es él? Se molesta por todo. Es complicado. De acuerdo. Como quiera, les haré pronto la poción, chicos. ¡Muy bien! ¡Adiós, emociones! ¡Adiós, bastatore molesto! Bien, una gota de indiferencia. Aquí, una pizca de apatía. Una buena dosis de depresión. Un poco de cansancio físico tampoco estaría nada mal. Un poco de desilusión. Eso aleja el entusiasmo y cosas parecidas a eso. Oh, resignación, ¿cómo olvidarlo? Sí, la resignación, ¿cómo pude olvidarla? Un poco de antidolor emocional. Quizás un par de gotas más de apatía, sin duda alguna. Sí, mejor exageramos con la apatía, será lo mejor. ¡Y voilà! ¡Está lista! Aquí está, Bastatore, bébela completa. ¡Muy bien! ¡Aquí viene el nuevo yo! ¿Cómo te sientes ahora, Bastatore? Bueno, normal. Muy bien, creo que funcionó. ¿Bastatore, todo en orden? Sí, no, no lo sé. Esta vez no hace falta que me paguen, chicos. Igualmente vendrá muy pronto para que les haga un antídoto, ¿saben? ¿Tú dices? ¿Realmente es tan terrible esta poción como dices? ¡Veamos! ¿Te lastimé, Bastatore? Sí, pero no me interesa. Yo creo que es un milagro esta poción. ¡Mira, no se molestó para nada conmigo! Veamos cuánto dura tu emoción por esto. Pero ahora váyanse, déjenme solo, por favor. ¡Muy bien! ¡Vámonos, Bastatore! Ok, vámonos. ¡Tralalero, tralala! ¡Tralalero, tralala! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo que va? ¡Obtuviste lo que querías! ¡Ya no estarás ni triste ni molesto! ¡Digo, no probarás nunca nada! ¿Qué te parece? Está bien. Bueno, si está bien, eso te hace feliz, ¿no es cierto? ¿Qué tan feliz estás del 1 al 10? ¿6? ¿8? ¿O quizás un 100? No estoy contento. ¿Cómo que no lo estás? Dijiste que no querías más nunca ninguna emoción, ¿no? Digo, tu deseo ya se cumplió ahora. ¿Y entonces? Entonces eso debería alegrarte, tontuelo. ¿Qué significa estar contento? Bueno, significa sentirse complacido, satisfecho, feliz, ¿sabes? Ah, muy bien. ¿Cómo que muy bien? Muy bien. Eres un poco molesto ahora, realmente. Muy bien. Digo, ¿no sientes nada de nada, de nada, de nada, de nada? No lo sé. Ni felicidad, ni alegría, ni nada, de nada. ¿Qué debería sentir? No lo sé, algo, cualquier cosa. Bien, probemos ahora, ¿de acuerdo? Mira, ¡Bastatore! Dime. Tus dientes son amarillos, ¿lo sabes? Ah, de acuerdo. No, no lo creo. ¿Y sabes que eres muy feo? De acuerdo. Digo, feo, 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 muy feo. Muy bien. Bien, bien, bien. Ahora viene el más difícil. Bien. Bastatore. ¿Qué ocurre? ¿Sabes que Carla no te ama? De acuerdo. ¡No! ¡No, no lo creo! ¡No lo creo! ¡Es increíble! ¡No lo creo! ¡No, no, no, no lo creo! ¡Esto tiene que ser realmente un milagro! ¿Y si te digo ahora que no volveré a cocinar más nunca un plato que te guste en casa? No me interesa. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Tú no eres Bastatore! ¡Tú tienes que ser alguna otra persona! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Sí, soy Bastatore! ¡Un Bastatore que no se molesta no es Bastatore! Bien, si soy Bastatore está bien, y si no lo soy, pues tampoco me interesa. ¡No, Dios, qué extraño! ¿Y si ahora te abrazo? Bien, de acuerdo. ¿No te molestas si te abrazo? No. ¿Sientes mi afecto? No. ¿Sientes algún placer? No. ¿Te sientes amado y tranquilo contigo mismo? No. O sea, eres como una marioneta ahora. Muy bien.
Digo, ¿a ti esto te gusta? Sí. Así que te alegra ser una marioneta, ¿no? Sí. No, está bien, no sé. No me importa. Y una marioneta está bien, y si no, tampoco, no me interesa. ¡No, Dios mío! Yo no puedo creer esto. No, no hay manera. Yo realmente no lo creo. ¡No! Digo, si yo ahora te digo que no aguanté, no llegué al baño, hice popó en el pavimento de la cocina. Está bien. Digo, ¿para ti está bien? Sí, no sé. ¿No te molesta si hago popó en medio de la cocina? No. ¿Y estás contento? No, sí, me da lo mismo. Si quieres hacer popó en la cocina, hazlo. Si quieres hacerlo dentro de casa también, o quizás quieres hacerlo afuera en la calle, o en algún otro lugar, o en la casa de alguna otra persona, no lo sé. La verdad no me interesa, haz lo que tú quieras, no me interesa en lo absoluto. ¡Es muy extraño verte así, hermano! Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Hola, tontos! ¡Hola a todos! ¿Qué hay aquí? ¿Una fiesta? ¡Oh, chicos! ¡Nunca creerían esto! ¡Miren a Bastatore! Sí, es el mismo de siempre, ¿no? ¡Sí, pero ya no siente emociones! ¿Ya no siente emociones? ¡Sí, pero sobre todo no se molesta! ¡Intenten, intenten! ¡Ah, de acuerdo, de acuerdo! No recuerdo, ¿qué tenemos que hacer? ¡Oh, mira, Bastatore! ¡Fimone sigue olvidando todo lo que le decimos! ¿Que eso no te molesta? No. ¡Oh, escucharon eso! ¿Escuchado qué? ¡Wow, eso es increíble! ¿Bastatore? ¿Sí? ¿Sabes que hoy un grupo de bullies me atacó viniendo para acá? Ah, de acuerdo. ¡Oh, Dios mío! No, espera, ¿cómo que está bien? Bastatore siempre odió a los abusadores y siempre combatió con mucho valor contra ellos. Bastatore, yo soy Nonasauro. Te vi crecer, ¿lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Yo te quiero mucho. ¿Y tú me quieres? No, sí, no lo sé, no me importa. Pero, no, esto no está bien. No, no, tranquilos, déjenmelo a mí, yo lo haré molestar sin duda. Si no lo logro, hay que preocuparse realmente, muchachos. Entonces, ¡Bastatore! Sí, ¿qué ocurre? ¿Sabes que eres un bueno para nada? Eres el tiranosaurio más débil y patético que haya existido jamás, amigo. Ah, de acuerdo. ¿Eh? ¿Cómo? Ya está bien, te entendí. Pero, chicos, él no está bien. Ah, ¿y sabes que en un duelo entre tú y yo, seguramente yo ganaría? Muy bien. ¿Pero cómo? ¿Que no quieres intentarlo ahora? ¿Intentarlo? ¿Intentar qué? ¡A tener un duelo conmigo! Ah, ¿quieres un duelo? ¡Sí! ¡Vamos, combatamos! De acuerdo. ¡Vamos, reacciona! Ganaste. ¿Pero qué? ¿Qué te sucede? Ganaste. ¡Ni siquiera empezamos a pelear! No quiero. ¿No quieres pelear conmigo? No, pero si tú quieres, puedes golpearme. ¿Y qué hago? ¿Combato solo contra ti? Si quieres combatir solo, está bien. Y si no quieres combatir, también. Me da lo mismo, haz lo que quieras. Si quieres pelear o no, golpearme, me da igual. ¿Pero cómo pelearía contigo si no te defiendes, Bastatore? Digo, ¿no? ¿Te dan ganas de golpearme? ¿De derrotarme? ¿De ser el mejor? Si gano, está bien. Y si no, también. Si quieres ganar tú, de acuerdo. No, chicos, renuncio. Escuchar a Bastatore de esta manera me lastima. Digo, no es él. Prefiero a mi amigo rabioso. Sí, exacto. Llámenos cuando regrese, Bastatore. Concuerdo, nunca fue tan molesto como ahora. Ah, espérenme, también estoy aquí, chicos. Bastatore, tenemos que hablar ahora mismo. Muy bien. ¿Realmente no te interesa si un amigo tuyo es atacado por unos bullies? Sí, digo, no. O sea, si lo atacan unos bullies, está bien. Si no lo atacan, pues también, no me interesa. No, espera, no está bien que lo ataquen unos bullies. Ah, muy bien. Entonces, si alguien frente a ti fuese atacado o se encontrase en una situación de peligro inminente, ¿tú qué harías al respecto? Nada. ¿Cómo que nada? ¡No! ¡Tienes que ayudarlo! Ah, muy bien. Creo que solamente debe ocurrir algo para que puedas reaccionar. ¡Ah! Creo que llegó el momento. ¡Rápido, Bastatore! ¡Vamos! Bien, vamos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me encanta el sabor de un pequeño Triceratops con miedo. ¡Oh, no, Bastatore! ¡Mira! ¡Q está en peligro! Muy bien. ¿Cómo que muy bien? ¡Hay que ayudarlo! Muy bien. ¡Bastatore, reacciona, por favor! ¡Dale una lección a ese Velociraptor antes de que sea demasiado tarde para Q! No tengo ganas. ¿Cómo que no tienes ganas? ¡Es un cachorrito que está en peligro! No me importa. Pero es un pequeño cachorro y va a ser devorado. ¿No te molesta ni siquiera un poco? Si lo devoran, estará bien. Y si no lo devoran, también. Al final no es mi asunto y no me interesa. ¡No, este no eres tú, Bastatore! ¡Ya basta! ¡Bien, yo lo resolveré! ¡Bien!
¡Ya no tienes escapatoria! ¡Este es tu fin! ¡Ana! ¡Deja en paz a Gu! ¡Ah, Alex! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escapa, pequeño! ¡Escapa! ¡Vuelve con tu papi! ¡Oh, no! ¡Un tiranosaurio! ¡Sí! ¡Soy un tiranosaurio con mucha hambre! ¡Ah, te pido, no me comas! ¡Si no quieres que te coma, escapa ahora mismo! ¡Bien, bien, me largo! ¡Adiós, adiós! ¡Muy bien! ¡Adiós, adiós! ¡Bastatore, te das cuenta de lo que hiciste! No, no me interesa. ¡Pues debería interesarte! ¡Esta tontería de no sentir ninguna emoción ya me está cansando! ¡Al principio pensé que era una buena idea, pero no! ¡No pensé que serías tan insensible ante todo! ¡Viste un pequeño cachorro en dificultad y no lo ayudaste! ¡Lo ignoraste! ¿Y entonces? ¡Eso no está bien! ¿Dónde está el Bastatore malhumorado pero de muy buen corazón? ¡Mi hermano querido que pelea por el derecho de cualquier dinosaurio que esté cerca de él! ¡Que no abandona a nadie y pelea por todos! No lo sé, si quieres que pelee por los dinosaurios entonces lo haré. Y si no quieres también, no me interesa. Al final nada de eso es mi problema y no me importa. ¡Silencio, basta! ¡Tú no crees lo que estás diciendo, Bastatore! ¿Sabes algo? ¡Te extraño! ¡Extraño a mi hermano malhumorado que me grita y es un poco agresivo y siempre llora porque Carla no lo quiere! ¡Extraño a mi hermano el loco! ¡No me gusta lo que eres ahora! ¡No te ríes, no lloras, no te molestas, no haces nada! ¡Eres nada! De acuerdo. ¡No, no estoy de acuerdo! ¡Vamos con el chamán ahora mismo y volvamos a tu forma original ahora! ¡Así podrás recuperar tu emoción finalmente! Muy bien. ¡Señor chamán! ¡Queremos de vuelta las emociones de Bastatore! Muy bien. ¡Wow! Fue más rápido de lo que yo pensé incluso. De acuerdo, pero esta vez sí me van a pagar. ¡Te daré un trozo de mis uñas! ¡Soy el único tiranosaurio vegetariano en todo el mundo, así que son muy especiales! ¡Ah, muy bien, aceptado! ¡Dame acá! ¡Bien, ya está listo! Guardaremos el premio y empecemos con la poción. ¡Listo! ¡Estás feliz, Bastatore! ¡Recuperarás tus emociones! Si tengo mis emociones está bien y si no, no me importa. Al final me da lo mismo. ¡Oh, Dios! ¡Qué insoportable! Y aquí está. Muy bien, Bastatore. ¡Bebe esto! Muy bien. ¡Vamos, bébelo! ¿Eh? ¿Qué fue lo que sucedió, chicos? ¡Recuperaste tus emociones ahora! ¿Mis emociones? ¿Pero por qué, Arex? ¡Oh, qué maravilla! ¡Volviste, hermanito! ¿Por qué me devolviste mis emociones, Arex? ¡Yo no quería sentir nada nunca! Bueno, tú me dijiste que estaba bien. Sí, pero no era yo mismo. ¡Exacto! ¡Tenías que volver a ser tú mismo! ¡Ay, demonios! ¡Ahora sentiré de nuevo tristeza y rabia! ¡Y ese montón de cosas negativas! ¡Sí, pero recuperaste también cosas muy maravillosas como la alegría, la empatía y sobre todo el afecto! ¡Pero ahora siento de nuevo ese dolor! ¡Bueno, no importa! ¿Cómo que no importa? ¡Yo no quería sufrir más por amor! ¡Ay, por favor, quítenme las emociones de nuevo! ¡Se los pido! Pues no, señor. Las tendrá para siempre, ¿de acuerdo? ¡Pero yo no quiero! ¡Si quieres! ¡Enfrentarás todo poco a poco! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡No quiero! ¡Aprenderás a conocer tus emociones y reconocerlas y a trabajar en ellas! ¡Solamente así podrás mejorar! ¡No quiero!